Bueno, vámonos a la provincia de Hermanas Mirabal, al Partido Revolucionario Moderno. A un mes de haber sido impuestos y seleccionados los candidatos del PRM, encabezada la boleta por María Mercedes Ortiz Mecho, esta no ha podido hacer la primera reunión, ni siquiera de un comité de base, en la provincia de Hermanas Mirabal. No ha podido convocar ni hacer la primera reunión en uno de los locales del partido del PRM. Se ve triste, solitaria y presionada. Porque no es un secreto que el que tiene el control de las estructuras del PRM es el doctor Freddy Fernández. Y todavía este y su equipo, que es mayoritario, no se ha integrado. Mayoritario porque tiene las estructuras del partido, la dirigencia, en más de un 90%. Entonces, se le ha hecho a la querida Mecho prácticamente imposible convocar a la dirigencia de un municipio en la provincia Hermanas Mirabal. Y a un mes, los resultados se dieron a conocer el día 3 de octubre, ya casi un mes, estamos a 31 hoy. Esta no ha podido convocar una sola dirección municipal, una sola dirección de un distrito en la provincia. Y pareciese ser que la candidatura está estancada, no arranca. Y no arranca porque ese sector no se ha integrado ni ha dado señales. Y no solamente el caso de la alcaldesa Ortiz, sino también el caso del municipio de Tenares, en donde Fabiola González, que fue la candidata que fue impuesta, seleccionada, tampoco ha podido arrancar, no ha podido convocar el partido. El caso de Raquel, en el municipio de Villa Tapia, tampoco ha podido arrancar, no ha podido convocar el partido. El caso de Alexis, en la parte alta de Tenares, Blanco Arriba, quien tampoco ha podido arrancar ni convocar al partido. Es una situación difícil, grave, que nosotros esperamos que se pueda resolver. Se puedan poner de acuerdo para que la candidatura de la alcaldesa pueda arrancar, porque ya el candidato de la Fuerza del Pueblo y del PLD, Bauta Rojas, el candidato de la Alianza, está tirado a la calle. Arrancó adelante y está haciendo un gran trabajo político. A Dios que ayude a los PRMistas a salir de este tremendo conflicto que existe.